No, no te imaginas, yo le agradezco a quien haya visto mi publicación en el FAI porque justamente pedí que la compartan para que alguien me dé bolilla, digamos. Nos asustamos bastante, no es la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez. Ya van como 5 veces que encontramos alacranes acá, hasta en la vereda. Un día pasaban los chicos por acá, ay, mirá, mirá, un alacrán, písenlo. ¿Entendés? Pero el otro día ya nos asustamos feo porque encontró ella en su pileta de lavar los platos, pero era más grande. Y yo salgo de trabajar a las 12 de la noche, me vine a bañar, imagínate, veo un poco, tengo que usar anteojo, no vi, no me picó porque, no sé, por esas cosas del Por esa destino. suerte, sí. Tuve 9 minutos en el agua, haciéndome dar el agua, y cuando iba a sacar el agua, lo encontré al bichito este, Bueno, ahí está, que ustedes lo es pueden ver en un imagen. alacrán, y en la bañera de mi casa, de mi baño. Ahora, la pregunta tiene que ver, ustedes interpretan de que esta situación de las alimañas y demás tiene que ver con el canal de calle Hipólito Yrigoyen. Pero indudablemente ni siquiera dudé, digamos, porque las cucarachas son de este tamaño, más o menos, y vienen y vuelan y pegan en las ventanas, boom, boom, porque son tremendamente grandes. Ratas, hemos logrado sacar las ratas de la casa, pero eran, nos estaban invadiendo ratas y cucarachas. Ahora, Gastamos fortuna en veneno, ya no sabemos qué, porque nos aconsejan un veneno, le echamos, le aconsejan otro, le echamos. Laven con lavandina, lava, o sea, no, pero no se trata de eso tampoco. O sea, claro. me parece que la municipalidad, aparte es una zona donde hay tres hoteles en la Hay tres cuadra. hoteles, vos podrás ver acá en la esquina, Sí. al frente, y abajo en la placita hay otro hotel. Son tres hoteles. Pero nada de eso. A nosotros nos cobran acá los impuestos, zona residencial, en todos los impuestos, ya sea en luz, en gas, en agua, en teléfono, en todo Zona residencial. zona residencial. Y es un monto grande porque comparado de lo que paga mi hermana, por ejemplo, en el barrio El Tribuno, a lo que pago yo de impuesto inmobiliario, es una barbaridad la diferencia. Y mira con qué tenemos que vivir. Y hoy, como te dije recién hace un ratito, no sentís el olor del canal porque llovió estos días. Eso Pero te si quería no, preguntar. es infernal vivir con este olor. Vos Totalmente. ya, digamos que nosotros ya estamos acostumbrados, pero gente que viene de afuera lo siente. ¿Entendés? Entonces, a ver, yo puse en el Face, yo lo hago responsable absolutamente al municipio, a quien tenga que ver con esto, por el hecho de que si nos pica un alacrán y le pasa algo a mi familia, yo mi nieta no la quiero traer, digamos, ¿entendés? Por miedo a que le pase algo. La situación de mía fue bastante asustadora porque yo, sí, yo me fui a trabajar, sí, porque yo trabajo y a veces queda mi nena. Y ese día me fui a trabajar, cuando vuelvo, mi nena, claro, te imaginas, cuando ella fue a levantar la taza de la pileta de la cocina, un alacrán más grande que el que está en la Más botella, grande que el de la más botella. grandecito que el que está en la botella, Blanco. cuando ella levantó la taza, lo vio al bicho, decir que se dio cuenta qué clase de bicho era y bueno, dejó la pileta así como estaba, dejó las tazas y no volvió a meter la mano. Pero si estamos hablando de una criatura inocente que ande jugando, que ande descalza, nosotras generalmente andamos descalza. ¿Te imaginas que cuando apareció el bicho ese, ahora tenemos que ta tapar la rejilla Todos de la de los lo resumideros tenemos tapados. exactamente de los resumideros? Tenemos que tapar todo, la puerta abajo, poner trapo para que los bichos no se entren, pero el sapo, las ratas no la puede, la cucaracha. Esta mañana me levanté temprano y cuando ya me vine para la puerta, dos cucarachas inmensas Del me tamaño de crucé una para la piedra. casa. Sí, son inmensas, Respecto a son los inmensas. olores, me decía justamente Rosana que, bueno, ella a lo mejor al vivir un poco más al fondo lo sufre menos. Vos estás prácticamente frente al canal. Sí, no, es terrible. Es terrible ahora porque, bueno, por ahí refresca un poco, la lluvia asienta todo eso, pero después es terrible. El olor, las moscas ni te cuento, re pesadas. Las moscas, todo, no se puede vivir así porque hay chicos que no. Tuve la suerte de que mi hija rápido se dio cuenta, se asustó obviamente y ¿Qué yo. edad tiene tu nena? 10 años, 10 Claro, años pero a tiene. lo mejor una criatura más Una chica criatura más chica directamente. no se da cuenta qué clase de bicho es, ¿me entendés?
Entonces creo que la municipalidad tiene que acercarse a ver qué es lo que está pasando por esta zona. En todo, corremos peligro. Corremos peligro. Si yo te digo que la municipalidad le paga a una empresa 3 millones de pesos por día para la recolección de residuos y para la manutención de los canales, es decir, la limpieza, ¿qué sensación te da? Y me da impotencia, bronca, porque yo desde que vivo acá no vi a nadie nunca limpiando el canal, por ejemplo. Yo tengo 53 años y menos. En los 53 años yo creo que una sola vez, cuando un árbol creció de una manera impresionante y le tapó allá la visual a Benavides, sí, entonces ahí cortaron el árbol. Ahora, si vos te acercás a la esquina del canal, vas a ver que hay colchones, todo. Ahí es refugio de ladrones, porque claro, salen de ahí a robar, ¿entendés? O sea, es un peligro constante este canal, es un peligro.